La alimentación es el hábito que más influye en la salud. Gracias a ella, el organismo obtiene la energía necesaria para funcionar y los componentes para crecer y autorrepararse. Una alimentación adecuada evita y cura enfermedades, ayuda a la persona a verse y sentirse mejor, aumenta el rendimiento físico y mental. Los alimentos deben consumirse en las cantidades necesarias, a horas adecuadas, bien combinados y equilibrados. El plátano botánicamente es una hierba y es la fruta más popular del mundo después del tomate. Es originario de Asia y llegó a América en 1516. La aparición del cerdo se remonta 40 millones de años atrás en pantanos de Europa y Asia. Por insistencia de la reina Isabel la Católica de España, Cristóbal Colón trajo 8 cerdos en su viaje a Cuba en 1493. Y estos, como tantos elementos, se fusionaron en la cocina mestiza de América, en platos ricos y populares, que hoy se transforman en nuevas e innovadoras preparaciones. Vamos a ver unos procesos hoy, que son las marranitas y el fiambre. Plátano pintón, tomate, cebolla larga, comino, color, sal, tocino y aceite para freír, son los ingredientes de estas deliciosas marranitas. La cebolla se corta en pequeños fragmentos, al igual que el tomate, para luego ser sofreídos en aceite. En otro caldero, el plátano se introduce en aceite caliente y al enfriarse se macera hasta lograr una masa plana, en la que se envuelve el tocino previamente cocinado. Luego de pasar por aceite, las marranitas se sirven. Ya terminamos nuestras marranitas, ahora continuamos con el fiambre. Para el fiambre los ingredientes son cebolla cabezona, tomate, arroz blanco, pollo, yuca, papa, huevo, pimienta, azafrán, comino, sal, aceite y hojas de congo. El congo es una planta, es una platanilla que es para envolver el fiambre y poderlo cocinar. Y la cabulla para amarrar. Cogemos cebolla blanca, la vamos a cortar grosso modo. Nos va a servir para saborizar el agua donde va a ir la cocción del pollo. Para saborizar vamos a agregarle una hoja de laurel y unas ramitas de tomillo. Vamos a cortar el pollo para agregarlo al agua que tenemos saborizando, con la cebolla, el laurel y el tomillo. Le agregamos un poco de sal. Lo vamos a dejar por 10 minutos, que tenga una buena cocción, porque él de todos modos va a terminar la cocción en las hojas de congo, que van a ir al baño María. Junto con el pollo le vamos a agregar la yuca y la papa, porque nos le va a ayudar a dar sabor a estos ingredientes. Mientras dejamos cociendo el pollo con la papa y la yuca, cogemos la hoja de congo, es una hoja de platanilla y la tenemos que trabajarla, que es por la parte de atrás trae una fibra que es muy gruesa, la cual tenemos que retirar para que nos pueda doblar fácilmente. La llevamos al fogón sobre una hornilla prendida, encendida, la vamos a pasar para que nos coja la flexibilidad. Nos falta cocinar el huevo, lo vamos a colocar en un perol con agua hasta que quede completamente duro, pero le vamos a agregar un chorrito de vinagre para que así no lo desprenda más fácil la cáscara. Para preparar la salsa criolla que acompaña el fiambre, cebolla y tomate se sofríen y se les agrega sal, color y pimienta. Se agrega un poco del caldo en el que el pollo y los demás elementos se cocinaron. La salsa queda lista y el huevo se retira del sartén después de 8 minutos de cocción. Pollo y tubérculos se alistan para el fiambre. Entonces ya podemos armar lo que es nuestro fiambre. Tenemos las hojas de congo, las colocamos en cruz. Entonces le vamos a colocar, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar a la hoja lo que es el arroz cocido, trozo de yuca, lo vamos armando, papa, el huevo, le vamos a colocar medio huevo, y
el pollo. ¿Qué le vamos a agregar en este momento? Le vamos a agregar un poco del fondo que tenemos al arroz para humedecerlo en la cocción. Y por último, lo vamos a bañar con la salsa criolla. Después va otra vez a un baño María para que vaya tomando el sabor de la hoja, que es lo más importante, el gusto que nos le va a dar la hoja de congo a nuestra preparación. Lo dejamos por espacio de 20 minutos a media hora. Es para que la preparación nos coja el sabor. La cocina colombiana se renueva y reinventa a diario, gracias al emprendimiento y los conocimientos de instructores y aprendices en todo el país, que hacen de la fusión el mejor sabor de la cocina internacional. Hemos terminado nuestro proceso por el día de hoy. Ya tenemos lo que es nuestro fiambre, las marranitas, y lo podemos acompañar con una bebida muy típica nuestra, que es el guarapo.